Están relajados que pesan 200, 300 kilos. El escalón número 8 hace que relajen los hombros, los brazos. El escalón número 7 relaja el pecho, la cintura. El escalón número 6 relaja las piernas, los pies. El escalón número 5 relaja cada vez más y más las manos. Desde este escalón pueden ver que al final de la escalera hay una cama. Es la cama donde duermen todas las noches. Esta cama tiene algo distinto. Se la ve más acolchonada. Se la ve mucho más cómoda. Está causando gracia y es cada vez más graciosa la película. Y no pueden parar de reírse y es cada vez más y más graciosa. Y cada vez que les toco el hombro es peor, es más y más graciosa la película. Y es cada vez más graciosa. Y es el chiste más gracioso que hayan visto alguna vez. Y si les toco el hombro es peor, es cada vez más y más graciosa la película. No se puede creer que sea tan, pero tan graciosa la película. Y es cada vez más, pegándose cada vez el doble, el triple, cada vez más y más. Y ahora ese pegamento pasa a todo el cuerpo. Y ahora todo el cuerpo está pegado. 3, 2, 1, ahora. Y todo el cuerpo está completamente pegado al sillón. Cuando cuente 3 vas a abrir los ojos, pero vas a estar completamente pegado al sillón. Cuanto más intentes levantarte, más pegado vas a estar. 1, 2, 3. ¿Cómo estás? Quiero que veas como un pegamento que pusieron acá en el brazo y en el sillón. Quiero que intentes levantarte y vas a ver que es imposible. No puedo. Cuanto más intentas, más pegada vas a estar. Sí, siento un jequeo, pero el cuerpo no me... ¿Podés levantarte o no? No puedo. Mira, es muy fácil esto, ¿eh? Mira, si yo chasqueo los dedos, ahora te vas a poder levantar, mira. Y ahora ya sé. Mira, probalo. Párate, párate. Pero mira qué raro esto, mira, párate, 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 párate. Si yo hago así, ahora los pies se pegan al piso. Y ahora cuanto más hago así, intenta caminar y vas a ver que es imposible. No puedo. Y está completamente pegado. Mira, dejo de hacerlo. Y ya puedes sentarte y ya puedes aflojar. ¿Viste? Sentarte, sentarte. No hay problema. Mirá, inhala. 3, 2, duerme. Relajada. Más y más profundo, más y más relajada, cada vez más y más relajada. Voy a tomar el número 4 de tu mente. Voy a tomar el número 4 de tu mente y cuando cuente 3 vas a abrir los ojos y el número 4 lo voy a borrar completamente. 1, 2, 3 y el 4 se borra ahora. Se va, está alejado. De hecho, cada vez que intentes contar, vas a contar 1, 2, 3, 5, 6, ya que el número 4 va a estar completamente borrado, alejado. No existe más en tu mente, se borra ahora. Voy a contar hasta 3. Hola, ¿cómo estás? Mira, poné tu mano así. ¿Cuántos dedos tiene una mano? 5. ¿Contamos? 1, 2, 3, 5, 6. Hay uno más. Mira. 1, 2, 3, 5, 6. No hay más. Hay como uno más. No. Mira. A ver la otra, vamos a la otra. 1, 2, 3, 5, 6. Hay 6. No, yo conté bien. Pero 6 más 6, ¿cuánto sería? 12. 12, a ver. Vamos a contar todo de una, todo de una. Te pones las dos manos. Rápido. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora hay una menos, mira. No. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¿Y 5 menos 1? 6. No, no, 5 más 1, 5 menos 1. 3. Hay algo raro ahí. Ya sé lo que es. Ya sé, ya me di cuenta. Te estás olvidando un número. Voy a tocarte la frente, cuando te toque la frente, en ese momento te acordás el número, pero te vas a olvidar tu nombre, mirá. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, ¿cómo te llamas?
Tu nombre, tu nombre, tu nombre. ¿Qué? No entiendo. Tu nombre, tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? O sea, el mío es Ariel, como la sirenita o el detergente. El tuyo. ¿No sabes? No hay problema. ¿Te sentís que estás hipnotizada vos ahora? No, normal. Normal, obvio. Normal. ¿Pero tu nombre es? No, no sabes. No hay problema. Mira, duerme. 3, 2, 1, relajada. Más y más profundo, más y más relajada. Relajándote cada vez más y más profundo, cada vez más y más relajada. Cada vez más y más y más. Cuando cuente 3, cada vez que yo diga el nuevo día, cada vez que yo diga el nuevo día, vos fuerte y claro vas a decirme el periódico de los tolimenses. Cuando cuente tres, vas a abrir los ojos. Y cada vez que yo diga el nuevo día, vos fuerte y claro, me vas a decir el periódico de los tolimenses. 1, 2, 3. Ojos abiertos. ¿Cómo es tu nombre? Ana Juliet. ¿Cómo? Ana Juliet. ¿Vos trabajás acá en el nuevo día? El diario de los tolimenses. ¿Cómo? El diario de los tolimenses. Sí, sí, no digo, si vos trabajás acá en el nuevo día. El viernes de los tolimenses. Sí, eso. ¿Pero vos trabajás acá? Sí. Sí, porque ellos me invitaron acá al... Este es el diario del nuevo día, ¿no? El diario de los tolimenses. Ah, eso. Nos los hace acordar. Mira, 3, 2, 1, duerme cada vez más y más relajada. Cuando cuente 3, tu nombre pasa a ser Roberto. Cada vez que yo te pregunte tu nombre, me vas a decir Roberto. Cada vez que te pregunte tu nombre, me vas a decir Roberto. 1, 2, 3. Ojos abiertos, ¿cómo es tu nombre? Roberto. ¿Roberto? ¿Te decían siempre Roberto? Sí. ¿De chiquita? Sí. ¿Sí? ¿Y no? ¿Tenés cédula vos ahí? No. ¿No? Ah, qué lástima, si no con la cédula quería ver, porque yo... Roberto me parece un nombre raro. ¿Es normal acá? Sí. ¿Sí? ¿Siempre te llamaste Roberto? Siempre. Sí. ¿Desde que naciste tu papá, por qué te pusieron Roberto? ¿Sabes? No sé, pero normal. Normal, Roberto, así. Sí. Bien, perfecto. 3, 2, 1, duerme. Cada vez más y más relajada, cada vez más y más profundo. Cuando cuente 5, te vas a relajar más y más. 1, 2, 3, 4, 5. Más y más relajada, más y más profundo. Dame el brazo, quédate ahí. 3, 2, 1, duerme. Relajado, más y más profundo. El brazo así te lo puedo sacar de esa somnolencia. Relajada, se cierran los ojos. 3, 2, duerme. Relajada, más y más profundo. Dame el brazo. Eso, relajado. Eso, mírame a mí. 3, no muevas los brazos, lo mismo muevo yo. 3, 2, se cierran los ojos, 1, duerme, relajado, más y más profundo. Voy a contar de 1 hasta 5 y vuelve toda la energía a su cuerpo. Van a sentir como si hubieran dormido aproximadamente 2 o 3 horas. Van a sentir como si hubieran recibido un masaje corporal completo. Y de todo esto muy poco se van a acordar, pero van a estar con una experiencia muy agradable, muy felices. La concentración va a subir durante todo este día, van a tener muchísima concentración, se van a poder concentrar en cualquier cosa que quieran hacer. Y a partir de ahora, su mente, cada vez que ustedes se concentren en algo, o quieran a la mañana, cuando se levantan, proponerse algo, su mente se va a focalizar para que puedan lograrlo y puedan cumplirlo. 1, empieza a venir la energía a las piernas. 2, la energía vuelve al brazo. 3, la energía vuelve al pecho y se enderezan en su asiento. 4, la energía es cada vez más y más fuerte, cada vez mejor. 5, ojos abiertos y el aplauso para ellos. Gracias.